Oigan, ¿qué opinan de este clásico y que mucha gente dice que es el más pasional? Tienen razón, porque es hinchada contra hinchada. Pues esperemos que sea bueno y que no haya ningún problema, ¿no? Oigan, ¿y qué opinan de que Puma siempre viene y dice que llena el Azteca? Pues que es nuestra segunda casa, o sea, los números dicen todo. O sea, sold out casi todo de nuestro lado. Es una realidad, el pebetero manda. Oye, ¿y tú qué clásico crees que es más importante para el América? ¿Contra Chivas, contra Cruz Azul o contra Puma? Ay, creo que contra Pumas, ¿no? Sí. No, creo que no, pero es muy pasional. Muy, muy pasional, muy intenso. Pues es que se quieren montar del grande, o sea, se quieren montar del grande para sentirse importantes, pero ellos saben quién manda. Oye, ¿qué opinas de la gente de Pumas que dice que este es el clásico más pasional? No, están equivocados. Para ellos nada más porque nos odian. ¿Entonces este no es el clásico más pasional? No, yo ya tengo. Venía pasando Mohamed porque ya se iba a su vestidor y les hacía la seña de que sigue dando. Y entonces Brian Rodríguez enseguida le contesta al técnico de los Pumas y otra vez todas las bancas terminan haciendo. Y cuando pasó por la banca de la América se empezó a decir de cosas con alguien. Algo como un gesto de que sacaste billetes, algo así. Caramba, termina el partido, termina el clásico capitalino, bravísimo, con un Turco Mohamed, todo bien sentido.
contentos por cómo el equipo se plantó, cómo contuvo al equipo rival que vino y estaba haciendo las cosas muy bien, contuvimos su ataque, fuimos protagonistas y al final, bueno, nos llevamos la victoria, que es lo más importante. Nada, el partido todavía no acaba y abandona su equipo, se está yendo, todavía no había acabado el partido, se estaba yendo él y pasa junto a nosotros y nos empieza así que señas de que se pagó, de que se amañó el partido, sí, es algo fuerte, a ver si eso hay video, no sé si pueda suceder algo, ¿no? No, contentos, con mucha motivación, siempre ganar un clásico es motivo de orgullo, motivo de más unión, tenemos un partido importante ahora el martes y luego el viernes, son partidos muy seguidos, la alegría está a tope. La Liga MX se vive en ViX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de ViX y no pierdas detalle de la Liga MX.